dependencias gubernamentales y no gubernamentales siguen extendiendo la invitación a toda la ciudadanía, no solamente de San Miguel de Allende, sino también de todo el país e incluso de todo el mundo, a que este próximo 14 de febrero nos regalen globos de poliuretano. Esto con el propósito de seguir dándole un respiro más a nuestro planeta, pues como muy bien sabemos, este producto puede tardar en degradarse por completo hasta 450 años. Además, es uno de los principales factores de la contaminación ambiental, ya que estos globos caen en ríos, mares y bosques, haciendo que los animales tengan la noción de consumirlos, pensando que es comida, generándoles la muerte. De igual manera, genera que la tierra y el agua se llenen de metales pesados, ocasionando grandes daños a nuestro organismo. E incluso pueden llegar hasta la muerte. Si tenías planeado regalar un globo de poliuretano ese próximo 14 de febrero, te recomendamos a que lo sustituyas por una maceta, dependiendo del gusto de tu pareja. Esto con el fin de que tu amada o amado se encargue de regarla y cuidarla, y que juntos podamos seguir evitando más daño a nuestro planeta, ya que salvaremos la vida de cientos de especies que habitan en nuestro ecosistema. Para Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Miguel Zárate, informó Brian Galván.